Pedro Sánchez ha vuelto a dirigirse a la ciudadanía a través de una carta que ha publicado en su perfil de X tras haberse conocido en la jornada de hoy la citación en calidad de investigada que un juez ha hecho a Begoña Gómez, su esposa. El presidente ha tachado de zafio montaje las acusaciones contra su esposa, las cuales ha atribuido a asociaciones ultraderechistas, por lo que ha explicado que tanto él como Begoña Gómez se encuentran tranquilos y ha reiterado su decisión de continuar al frente del Ejecutivo, afirmando que su convicción es más firme que nunca. Además, ha remarcado que la desinformación y los bulos no le van a quebrar antes de finalizar la carta, asegurando que quedan más de 3 años de gobierno, de progreso y de avances. Se trata de la segunda carta que el presidente del gobierno envía a la ciudadanía en un contexto marcado por las elecciones europeas del próximo domingo 9 de junio. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí somos hijos de Dios, soldados de Dios, y solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Que te quede claro, Sánchez. Otra carta de Pedro Sánchez, diciendo que son bulos, acusaciones falsas, fango, pseudomedios, publicaciones de medios falsos. Esto ya es de aurora boreal, amigos, lo de Pedro Sánchez con la mujer imputada, con la mujer citada por el juez. Y claro, ahora dicen que es que el juez, claro, que el juez no hay el offer directamente, que el juez hace cosas muy extrañas. No. No, el juez no es que haga cosas extrañas. El juez, el que hace cosas extrañas es el fiscal, que en menos de 24 horas y sin haberse leído ni las denuncias ni las querellas, ya quería desestimar el acto. Y es más, se fue a la audiencia provincial a que se desestimara la investigación, a que se parara la investigación. Y la audiencia provincial, con jueces progresistas, atención, jueces progresistas, dijeron que había claros indicios de la investigación de Begoña Gómez. Ya en Europa es un clamor. Sánchez es un auténtico apestado, un apestado sin precedentes. Toda la prensa europea al unísono hablando del caso de corrupción de un presidente de gobierno. En 45 años de democracia nunca la mujer de un presidente del gobierno había sido acusada de corrupción. Y es que lo peor no es que esté acusada y esté investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es que hay más delitos que puede ser acusada, como el delito de apropiación indebida de la aplicación que era de la Complutense, o de malversación de fondos. Y esto sería solo la punta del iceberg, amigos, la punta del iceberg. Por eso la carta de Pedro Sánchez, por eso la carta de Pedro Sánchez. Carta va, carta viene, repitiendo siempre sandeces, estupideces. Que ojo, esas estupideces las entienden muy bien los borregos que siguen a Sánchez, porque funciona. Luego lo veremos. Estuvo el señor Víctor Quiles entrevistando a militantes del Partido Socialista y decía que todo era mentira, que no había delito, que la culpa la tenía en manos limpias. Es increíble. O sea, lo que estábamos viendo, amigos, es de manual de dictadura bolivariana. Los malos son siempre los que hacen alguna crítica a algún gobierno. Esos son fascistas, esos son fango, hay que exterminarlos, hay que acabar con ellos, porque todo es mentira. Y lo dice Pedro Sánchez, amigos, es que hay que meterse en la cabeza de alguien de izquierdas. Pedro Sánchez, que no ha dicho una verdad desde que ha llegado al gobierno, el hombre bulo, y dice a un juez, le pone sobre la sospecha de que está prevaricando. Y a los medios de comunicación, que son libres, que no están comprados todavía y no están sometidos al poder, que son pseudomedios y que solo distribuyen fango y mentiras. En definitiva, amigos, estamos en un momento clave de nuestra democracia. Y de momento, Bego, la conseguidora, a declarar ante el juez, a dar explicaciones ante el juez, como todos los españoles.
que aquí no hay derecho de pernada. Bego, tienes que declarar y el presidente del gobierno tendría que haber dimitido ya. Solo un presidente que tenga miedo a lo que le puede pasar a su mujer porque luego él puede ir detrás, no dimitiría. Si estuviera tan seguro de que su mujer es inocente, dimitiría hasta que se aclarara esto. Porque políticamente es infumable y lógicamente, jurídicamente también es infumable y lo estamos viendo. Vamos a escuchar un resumen de todo lo que ha pasado hoy después de que esta bomba informativa llegara a todos los españoles. Begoña Gómez va a ir a declarar al juzgado como imputada por corrupción. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La actualidad política del día ha estado marcada por la noticia de que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 5 de julio en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una noticia a la que ya se ha reaccionado desde el gobierno a través de la portavoz Pilar Alegría, que ha expresado su extrañeza ante la decisión del juez en plena campaña electoral para las europeas e insiste en que a su juicio no se produjeron comportamientos irregulares. Respetamos las decisiones del Poder Judicial. Ahora bien, también le tengo que decir, sabemos que esta denuncia está basada en mentiras y bulos de tabloides digitales y que el propio informe de la Guardia Civil ya ha dicho que aquí no había nada de nada. Por su lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado hoy a Pedro Sánchez a asumir de forma inmediata su responsabilidad política, además de asegurar que no hay precedentes de lo que está ocurriendo y de reclamar al presidente del gobierno que dé explicaciones a todos los españoles. Ante esto, ella tendrá que dar las respuestas oportunas ante el juez, pero él, ahora mismo, tiene que dar explicaciones, tomar decisiones y asumir las responsabilidades que exige los graves hechos que hemos conocido esta mañana, como es la obligación de llegar a un juzgado y declarar como imputada por delitos de corrupción y tráfico de influencias. Vox, a través de su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha seguido la misma línea y ha celebrado esta citación. Nosotros celebramos que el juez llame a declarar a Begoña Gómez, porque es inadmisible que tengamos a la mujer del presidente del gobierno bajo sospecha de un escándalo de tal magnitud. Gómez tendrá que acudir el 5 de julio con su abogado, el exministro socialista del Interior, Antonio Camacho, quien le representa en este procedimiento. Al comparecer como investigada, podrá acogerse a su derecho a no declarar o de responder únicamente a las preguntas de su letrado. Pues ahí tenemos, amigos, este resumen informativo para que sepan ustedes cómo van las cosas. La portavoz, la portavoza. Sí, esa que cada vez que habla da una coz al diccionario, al sentido común y a la verdad. La Alegría, la bachiller, sí, la analfabeta funcional, que dice que la UCO, que el informe de la UCO no dice nada, no dice nada de nada, no, nada, 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 nada. Si es que el juez está loco, ¿cómo va a llamarla para que declare si la Guardia Civil no había ningún delito? Mire, vamos a empezar a decir cosas que ha visto el informe de la Guardia Civil. Por cierto, la Guardia Civil no ha calificado nada, porque la Guardia Civil no califica. La Guardia Civil dice que los contratos de Barrabés estaban hechos ad hoc para que lo ganara Barrabés. Que estaban hechos de tal forma de que Barrabés tenía todas las papeletas para ganar los concursos de Red.es. La Guardia Civil está hablando de que Begoña Gómez, con sus cartas, lo que pretendía que Barrabés ganara un concurso. También la Guardia Civil está hablando de que efectivamente puede haber claros indicios de un posible delito, tanto de negocios turbios o de tráfico de influencias. O sea, la Guardia Civil hace un informe de más de 300 páginas y en él dice muchísimas cosas, cosas que esta señora no os ha hecho. Y por supuesto que está investigando y es un informe preliminar y ya se ve claros indicios
de lo que podría estar pasando. Habla la Guardia Civil que Barrabés empieza a ganar contratos cuando Sánchez llega al gobierno. Habla la Guardia Civil que Barrabés era íntimo amigo de Begoña Gómez, que le prepara la cátedra de la Complutense, que le ayuda a financiar Bacualdo y que cuando llega al gobierno el PSOE pues empieza a conseguir más de 220 millones de euros en contratos, cuando con el PP solo eran 57.000 euros. Pero para Pilar Alegría eso no existe, son bulos de tabloides digitales. Claro, ya está bien. La Pilar Alegría que no tendría que estar en ningún lado, porque es que no la quieren ni en Aragón, ni en ningún lado, ni de España. Y es que lo que estamos viendo, amigos, ya son los zarpazos de una bestia acorralada. Y mientras tanto el señor Feijóo, que parece que hay que ponerle una inyección de adrenalina, a ver si saca un poco de casta, de ganas, de fuerza, que parece que es que le falta el aire a la hora de hablar. Señor Feijóo, hable claramente. Esto es inaudito. Pida la dimisión de Pedro Sánchez. Diga que en primera vez en la democracia española la mujer de un presidente va a declarar como imputada. Y que esto no ha pasado, que es un escándalo internacional, que no puede estar Pedro Sánchez ni un segundo más. Que no es cuestión de que la condenen o no, que esto es cuestión de ética moral. Y políticamente está acabado Pedro Sánchez, políticamente está acabado. Pero mientras tanto la señora Ayuso ha dicho que Sánchez es un meme de un caudillo bananero, que es el típico caudillo que solo dice mentiras, y ya son mentiras, amigos, hasta el punto que son un insulto a la inteligencia y al sentido común. Pedro Sánchez, según la señora Ayuso, son los pájaros disparando a las escopetas. Escúchenla. Política y personal, en sus ademanes y mentiras, cada vez se parece más a un meme de un presidente de una república bananera. Y se olvida de que es presidente del gobierno del Reino de España. La llegada de Pedro Sánchez mediante la manipulación de una frase en una sentencia judicial sacada de quicio y la deriva totalitaria que ha tomado su proyecto está empujando a España al abismo, a una situación que no habíamos vivido en democracia. Instrumentalización del Congreso y desprecio del Senado. Pues ahí tenemos, amigos, ahí tenemos, efectivamente, es un meme bananero, ya no nadie le cree, es la mentira hecha persona. Esto ya no es fango, esto, como dicen, que el diablo es puerco y el puerco se reboza en el fango, en la poza, y Sánchez es un experto en rebozarse directamente en la poza. Nunca nos imaginábamos que esto iba a llegar a este lado. Pero es que no solo es que Begoña Gómez esté imputada, es que detrás de Begoña Gómez va Sánchez. Es que detrás de Begoña Gómez va Pedro Sánchez. Porque Begoña Gómez no podría haber cometido presuntamente ningún delito sin la colaboración presuntamente necesaria de Pedro Sánchez. Y es evidente. Y hoy, amigos, como siempre, tenemos un programa muy, muy, muy especial. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Esperanza Aguirre. Junto a Esperanza Aguirre tenemos también a Sid Timerman, el señor Guillermo Rocafort, Fernando Martínez Dalmao, al que se le une Fran Simón, y también estará Fernando Fanego en un programa, amigos, que no se lo pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver: TDT de Madrid, TDT de Guadalajara, de Galicia, Aragón, Murcia, Valencia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, tablets y televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, puede comprarse un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden ver en los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku, y también nos pueden ver en toda Hispanoamérica, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, por medio de TV Libertad. Recordarles ese gran acuerdo con nuestra televisión hermana. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Y como siempre, para Mari Carmen, un fuerte abrazo y gracias por ese gran esfuerzo que haces todos los días por hacer más grande la cadena
Distrito TV. Y como siempre, amigos, decirles que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-728673. Y a mí hoy, el programa de hoy, me gustaría que dedicárselo al padre de nuestro querido Fran Trejo, que recientemente ha fallecido, y vamos a dedicarle este programa íntegro a nuestro querido colaborador, y sobre todo decir que su padre descanse en el cielo. Va por ti. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque ayer estuvimos hablando de algo que era ya alucinante. Begoña Gómez, utilizando el dinero público, se apropiaba presuntamente, de forma indebida, de una aplicación. Begoña Gómez firmaba pliegos de contratos usurpando presuntamente funciones públicas. Begoña Gómez utilizaba su empresa, una empresa pantalla, la Cátedra de la Computación, el Máster, para luego presuntamente lanzar sus negocios. O sea, algo público para algo particular. Y lo que estamos viendo, no solo que Begoña Gómez viajaba con su marido iba a Ghana, llenaba de dinero a Ghana, cuando Sánchez subvencionaba al gobierno de Ghana con miles y miles de millones, llegaba Begoña Gómez, se presentaba como la mujer del presidente, como la primera dama, y decía, ¿qué hay de lo mío? A ver qué negocios podemos hacer. Begoña Gómez estuvo reuniéndose con el CEO de Air Europa en medio del rescate. Por cierto, el CEO de Air Europa que cogía y financiaba, patrocinaba los chiringuitos de Begoña Gómez. Begoña Gómez viajaba en Falcon sin justificar, sin saber por qué, constantemente a República Dominicana. Por cierto, República Dominicana, país conocido por ser una lavadora de dinero. Begoña Gómez tenía negocios, o era socia, o era aliada de la mujer más poderosa de Marruecos. Y al parecer, según algunas informaciones, pues también tenía negocios con personas relacionadas con el gobierno de Marruecos. Que esto ya saldrá. Porque eso es otra investigación aparte, que es la de Pegasus. Pero es que Begoña Gómez, en este momento, es el hazmerreír. El hazmerreír de Europa, del mundo. Y junto a ella, su marido es un apestado. Y un apestado no puede hablar de fango, ni de bulos, ni de nada. Porque apesta. Porque Pedro Sánchez y su consorte apestan a corrupción por los cuatro costados. Moncloa, no hay rincón de Moncloa que no apeste a corrupción en estos instantes. No hay rincón de Ferraz que no apeste a corrupción. Y no lo digo yo, y no lo dicen los pseudomedios, como dice Pedro Sánchez. Lo dice un juez. Un juez que está investigando, que ve claros indicios de corrupción. Un juez que está sometido constantemente a presiones del gobierno, a una fiscalía que está actuando de una forma rabiosa contra todo el sentido común de un fiscal. Un fiscal está para defender los intereses del Estado, no los intereses de un partido político y menos los intereses de Bego la conseguidora. Y todavía tienen el cuajo, la cara dura de decir que son bulos y fangos y mentiras. En este momento de la película, el mismo que se fue 5 días a reflexionar cuando sabía que su mujer estaba imputada, sigue la misma, sigue enrocado en su pocilga de mentiras, en su violación del lenguaje, en la prostitución de la verdad. Sigue enrocado. Pero mientras tanto hay un juez, el juez Peinado, que está echando valor, que está actuando como un juez. Hay esperanzas para salvar a España. Y esas esperanzas están en el Poder Judicial. Un Poder Judicial que creíamos que estaba acabado, que estaba en manos de Sánchez.
pero todavía hay un reducto de resistencia. Y quieren hacer cumplir las leyes. Quieren hacer cumplir las leyes. Y eso no le interesa a un gobierno que quiere destruir el Estado de Derecho, que quiere destruir las leyes. No le interesa. Y por eso hablan. Qué casualidad que el juez ahora lleve a Begoña Gómez a declarar. Pues hombre, no la llevaba antes porque estaba Camacho dando excusas. Algún día tenía que llevarle. Y luego ya veremos qué le pregunta al fiscal. Porque claro, es verdad que hay varias acusaciones populares que van a acusar a Begoña Gómez. Pero Begoña Gómez cuenta con su abogado defensor y con el fiscal, que es su segundo abogado defensor. Dios mío, qué poca vergüenza de ese fiscal que juró la Constitución, que juró, prometió ante Dios, ante el Todopoderoso, respetar la Constitución y las leyes, y está dando un espectáculo dantesco. Y recuerden, amigos, que no les engañe el de las cartitas, el de las mentiras, el de los contratos fraudulentos, que no les engañe, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con muchísimas cosas que tenemos que contarles a todos ustedes. Y sobre todo con que el gobierno ha atacado en tromba al juez por la imputación de Begoña Gómez. Fango y más fango, esto es lo que dice el gobierno. Vamos a ver el siguiente vídeo. Que aquí hay, es una campaña del fango, de la derecha y de la ultraderecha, del Partido Popular y de Vox, del señor Feijóo y el señor Abascal, y grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír. Esta es la vergonzosa oposición que tiene hoy nuestro país. Fango y más fango. Bueno, lo de esta mujer es obsceno. O sea, a la pobrecita que tiene el cerebro como un cacahué, le han dicho, tú di fango, fango y ultraderecha. Fango y más fango y ultraderecha. Y luego dice, ¿y qué más tengo que decir? Pues ultraderecha, y bulos. Y bulos y bulos y bulos. Esto ya es de aurora boreal, amigos. O sea, ¿ustedes se creen que pueden engañarnos? ¿Que pueden tapar toda esta basura que está saliendo con cuatro palabras? Como si fuéramos niños de teta. Es que ya está bien la broma. Fango, fango, no, fango no. ¿Dónde están los 10 millones de Red.es que le dieron a Barrabés? Eso no, fango, responda usted. ¿Por qué le dieron las cartas de recomendación Begoña Gómez? ¿Por qué le prepararon un concurso ad hoc a Barrabés? ¿Por qué Begoña Gómez se ha quedado con una aplicación que es de la Complutense? ¿Por qué Begoña Gómez firma, haciendo presuntamente usurpación de funciones, firma contratos públicos? ¿Por qué? A ver, la de fango, fango, ultraderecha. Es increíble. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Esperanza Aguirre. Buenas noches, doña Esperanza. ¿Cómo está usted? A ver, no, parece que no la vimos. A ver si nos suben el micrófono de doña Esperanza. Vale. A ver, parece que tenemos problemas. Mientras tanto, voy a presentar al señor Dalmau. Buenas noches, señor Dalmau. Muy buenas noches. Fango, fango, ultraderecha, fango, fango, bulos y pseudomedios. ¿Y se creen que con eso pueden dar una explicación a una sociedad como la española? O sea, nos están llamando idiotas, idiotas, subnormales, subnormales
imbéciles a la cara cada vez que dicen estas frases, ¿no? No, Jesús, esto es mucho peor que todo esto, porque es que es la segunda carta que vemos, es la segunda aseveración de lo que va a ser ir en contra de los jueces, en contra de la posible decisión de los jueces, de intervenir directamente o intentar intervenir las decisiones de los jueces, porque esto llevamos meses ya clamando en el desierto. Pero el problema es que esta gente, esta carta, esta segunda carta, lo que quiere es la justicia popular. Es que lo que está demandando es la justicia popular, no la justicia real, verdadera, que es nuestro código penal, nuestra fuente de derecho, que son nuestros jueces y las sentencias de nuestros jueces, sino la justicia popular que ellos tienen que emanar y que emana de ellos y que todas las decisiones tienen que venir por los fuegos artificiales de la política. Y esto es lo que quiere decir esta carta, que le da igual la justicia porque él está dentro de lo que representa el poder y porque a él le votan los ciudadanos, o sea, la dictadura de lo que representan los partidos políticos y en concreto la dictadura de la izquierda, lo que siempre han representado la izquierda, que era la justicia popular, como lo representó en la vieja. También dice, ahora ustedes en las tertulias televisivas, pues sí señor, en las tertulias televisivas de los medios de la fachosfera, de la ultraderecha, de los fascistas, de lo que usted quiera decir, señor presidente, vamos a seguir, porque en medio de todo esto está el juego que eso es inapelable para nosotros, que no es otro nada más que la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles ante la ley, que es lo que usted se está cargando, usted, porque esta carta es una ignominia, es un insulto, es una barbaridad absoluta directamente a nuestros jueces, a nuestras leyes y a la representación del pueblo español a través de la soberanía nacional, porque usted lo que está haciendo con esta carta es directamente, de alguna manera, enmascarar la dictadura que usted, a la que usted quiere llegar. Y eso sí que no se lo vamos a permitir. Y eso no se lo vamos a permitir porque en medio está el juego de nuestros derechos y libertades fundamentales. Porque usted no lo va a pisotear como no va a pisotear lo que representa la unidad nacional. Y esto es el verdadero fondo de esta carta, don Jesús. Bueno, usted tiene que explicar lo que es la justicia popular o los tribunales populares. Ya lo hicieron en la Segunda República, que lo que iban cogiendo era a los jueces de carrera, a los jueces respaldados por el Estado de Derecho, los iban quitando e iban metiendo jueces ad hoc, que es lo que quiere Pedro Sánchez. Jueces puestos para hacer su justicia, no la justicia del bien común, no la justicia del Estado de Derecho, sino la justicia socialista. Es que lo que nos estamos jugando es precisamente esto, porque lo estamos viendo con la malversación agravada, ¿no? Lo estamos viendo con la rebelión, lo estamos viendo con la independencia de Cataluña, lo estamos viendo con la amnistía, lo estamos viendo ahora mismo con una carta, ¿cómo? Que me imputan a mi mujer, pero si mi mujer, da igual, es fango, es la fachosfera, son los fascistas, es las tertulias de extrema derecha. Sí, somos nosotros, el pueblo, somos nosotros, porque tenemos derecho primero a libertad de expresión que viene recogido en nuestra Constitución. Segundo, somos soberanos frente a ustedes, los partidos políticos, presidente de gobierno, porque queremos la unidad nacional y queremos nuestra libertad. Y tercero, no aguantamos el insulto permanente, porque estas cartas no son nada más que un insulto a la inteligencia, porque sabemos que somos nosotros los que tenemos los derechos y libertades fundamentales. Porque esta nación sin nuestros derechos y libertades fundamentales no se sujeta, porque usted está acabando con esta nación. Y este es el verdadero problema de estas cartas, que usted está mandando a la ciudadanía, porque la ciudadanía no quiere esto. Evidentemente, otra tertulia más a usted le pone de vuelta y media. Señor Dalmau, hemos visto también que el señor Camacho, el abogado del señor Begoña Gómez, pretendía intentar retrasar todo esto para que no se hiciera la foto ahora en medio de las elecciones. ¿Qué opina cuando ve a Pilar Alegría diciendo que es muy extraño lo que está haciendo el juez? Porque dice que es que la UCO no ve indicios, que ha dicho que no hay nada en su informe. Ah, el informe, lo primero que hay que decir que puede ser un informe preliminar, luego vendrá, pero es que el juez está en todo su derecho. Es más, yo quiero dar, esto es público y notorio, Sánchez cuando se tomó 5 días ya sabía que había una imputación directamente a su mujer. Luego entonces nos engañó, nos mintió y encima escondió la verdad a todo el pueblo español. Luego entonces ya lo sabía, ya se conocía que esa posible imputación. Pero es que además de todo esto, ya no está el problema. Es que el juez, que en este momento está instruyendo este caso tan importante, puede llamar a declarar en el momento que él decida, porque no está sujeto a ninguna agenda política, no está sujeto a ninguna orden personal y no está sujeto porque la justicia, repito, señor Sánchez, la justicia no proviene de usted.
La justicia es una justicia independiente. Por eso usted no marca la agenda de la justicia. Y está intentando retrasar, repito, otro dato importante, está intentando retrasar la declaración de los siguientes, en este momento, investigados. Vamos a continuar, amigos, luego hablaremos largo, largo y tendido, porque claro, esto, todo esto está apareciendo en medio de unas elecciones generales, y yo quiero preguntar a nuestro invitado cómo afecta esto a las elecciones generales. Dice la noticia, el PP ganaría las europeas, pero reduce su ventaja sobre el PSOE al perder un escaño en favor de Vox. No sé si tenemos, ahí lo tenemos, el PP sacaría 23, PSOE 20, Vox 7, Sumar 4, AR 3, Podemos sacaría dos, uno se acabó la fiesta, me parece, y uno Zeus. En definitiva, estos serían un poco los resultados. Pero ahora mismo, una campaña electoral donde la mujer del presidente, por mucha mentira y por mucho bulo y por mucho fango que hayan intentado tapar, que vaya a declarar como investigada, como imputada, tendría que romper en dos la campaña electoral. No tendría que haber una diferencia de tres escaños, tendría que haber una diferencia de 10 escaños. Bueno, yo en esto quiero decir que es gravísimo lo que estamos viviendo en estos momentos, porque nunca en la historia, repito, nunca en la historia ha pasado esto, pero aparte lo que es gravísimo es el Partido Socialista, es Sánchez, ya no el Partido Socialista, es la gente que está alrededor de Sánchez. ¿Cómo puede permitir amparar, auspiciar absolutamente todos estos casos de corrupción de sus padres con Playboy, de su hermano con el tema de las subvenciones que le dieron directamente para hacer, entre otras muchas cosas, ese documental tan famoso de la Moncloa, el caso del hermano de Begoña Sánchez, que también, bueno, pues evidentemente no sabemos en este momento en qué situación se encuentra. O sea, el mismo caso de Sánchez, con los temas de la malversación, con el tema de la autonomía, con el tema de la amnistía. Su libro está denunciado, por malversación también, porque se ha patrocinado directamente a través de dinero público. Entonces, claro, son cuestiones tan graves que por ahí es por donde tienen que entrar los jueces. Ya no apelamos directamente a que él dimita o no dimita, o que él vaya a continuar, como muy bien dice en la carta, voy a continuar otros 3 años. Lo que apelamos es a los jueces, a que continúen en estas instrucciones, que se manifiesten absolutamente en toda su extensión cualquier tipo de corrupción o de presunta corrupción que exista. Y además de todo esto, que todo el pueblo español esté junto en defensa de los derechos y libertades fundamentales y en defensa de la nación. Pero la pregunta que me ha hecho, ¿cómo es posible que haya 3 puntos de diferencia nada más? Es que yo repito, ¿cómo es posible que haya un solo español que vote al Partido Socialista, con el pasado, el presente y el futuro del Partido Socialista? Desde el GAL, no me voy a traer a la Segunda República, desde el GAL, desde el Faisán, desde los ERES, desde el robo consumado que ha sido, y el tema de sus gobiernos seguidos con la colaboración con banda armada, directamente a lo largo de toda esta democracia con el acompañamiento de toda la izquierda que quiere romper España. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo es posible? Repito, ¿cómo es posible? Y esto es el segundo mensaje que iría al Partido Popular y a Vox. ¿Cómo es posible que todavía tengamos en España gente que vote esta alternativa, cuando realmente lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestra nación? Porque nuestra nación va a continuar unida por encima de todos nosotros. Pero lo que no podemos admitir es que todas estas cuestiones estén enfangando hoy el presente que tenemos hoy, porque el presente de hoy va a ser el futuro de mañana. Y el futuro de mañana va a ser a partir del domingo. Y a partir del domingo lo que puede venir no está escrito en este momento. Y por todo ello, y en consecuencia, y quiero enlazar lo primero con lo segundo, este Partido Socialista es un partido traidor, este presidente es un partido traidor, posiblemente corrupto, y en este momento debiera dimitir. Y tercero, la derecha en este momento tendría que ir unida, haciendo frente común a los enemigos de España. Pues vamos a continuar, porque Ayuso ha pedido al Partido Popular no caer en los errores de las generales. No podemos dar nada por ganado en Europa. Pues efectivamente, que no se caigan los errores de las generales. Hemos visto cómo ahora el señor Feijóo habla de una moción de censura.
ha traído a von der Leyen, que no está muy bien vista aquí en España. Luego, porque von der Leyen ha sido la que ha protegido a Pedro Sánchez. Y ha concedido, ¿no? Ha concedido también todo el dinero público que ha venido de Bruselas, además, que se lo ha estado entregando. Los últimos 40.000 millones se los ha dado von der Leyen, además, entre otras muchas cosas. Pues vamos a continuar, porque el PSOE, atención, detecta el hundimiento de Yolanda Díaz tras robarle un 30% de sus votos. Ahí tenemos las noticias. Yolanda Díaz es un muerto viviente, señor Dalmau. Sánchez ha radicalizado tanto su discurso que va a acabar con la extrema izquierda. Bueno, es que esto lo veníamos diciendo, Yolanda Díaz no está funcionando. Yo me acuerdo cuando presentó el partido, dijimos, esto es un bluff, Yolanda Díaz no es nada, no tiene tirón, en este momento ha fracasado en las elecciones gallegas, bueno, en todas las elecciones, incluidas en las catalanas últimas, y va a fracasar posiblemente, estrepitosamente, en las próximas europeas, ya lo adelanto. Pero es que esto es, así es la izquierda, pero es que aunque se lo lleve el Partido Socialista, así es la izquierda. Repito, primero son cainitas entre ellos mismos. Segundo, son un bluff entre ellos mismos. Y tercero, la radicalidad constante y permanente del Partido Socialista está dejando sin mercado a Yolanda Díaz. Pero el problema ya no es que esté dejando sin mercado a Yolanda Díaz, que eso ya no es una cuestión, para mí ya es una cuestión irrelevante dentro de lo que representa esto. Para mí es que el problema de la izquierda es que es irrelevante de por sí. Y en este momento son los enemigos que en este momento tenemos que batir. Porque en este momento esa radicalidad que tiene el Partido Socialista es porque se ha dado cuenta que Sumar ya no funciona. Pues amigo, vamos a ver un vídeo de cómo son los votantes del Partido Socialista. Nuestro querido Vito Quiles ha hecho un vídeo en un mitin del Partido Socialista y van a ver. O sea, van a ver qué tipo de personas, violentos, ignorantes, negacionistas. La verdad que es que tienen todo, se pueden poner cualquier tipo de apelativos, bueno, poco informados, engañados o directamente cerriles y sectarios. Vean y ustedes mismos opinen. Por favor, ni pollas, me estáis insultando. Que no le he insultado. Me estáis insultando. ¿Yo por qué le he insultado? En el momento que habláis de Begoña Gómez, me estáis insultando. ¿Por qué? Está imputado por corrupción. No, de hecho, la Audiencia de Madrid ha respaldado las diligencias. No, es el juez el que está imputado. Está imputado. Está imputado por corrupción, el juez, claro. El juez. El juez y el CGPJ. Pero ¿y el documento que hay firmado? Sí, hay un documento. ¿Que Begoña Gómez está imputado por corrupción? Eso te lo has inventado tú. La corrupción está en cada uno de nosotros. O sea, nosotros... en general... ¿A qué se refiere? ¿A usted? Sí, por ejemplo... ¿Tienes algo concreto? Porque si tienes algo concreto... Un auto judicial donde aparece una coña imputada. Una mierda como el sombrero un picador. Siempre votada al PSOE. Toda la vida. Toda la vida. Mis hijos también. Mi madre también. Mis hermanos también. ¿Y qué les parece a todos ustedes la investigación que hay sobre la mujer de Pedro Sánchez por corrupción? ¿Qué le parece a usted... el Lord de Manos Limpias, eso? ¿Qué le parece? Bueno, es un sindicato, ¿no?, que ha presentado una denuncia. Por lo que sea, yo qué sé, pero debe de ser uno de... O sea, como si se la ponen, como si me la ponen a mí. ¿Por qué me la han puesto a mí? ¿Por qué usted niega que la mujer de Sánchez esté investigada por corrupción? Porque lo habéis inventado vosotros. Pero si lo parece un juez, señor. No, el juez está pagado. ¿Quién da permiso a estos? ¿Pero permiso para qué? Si estoy en la calle. Él dijo, voy a traer a Puigdemont para que sea juzgado. Y ahora le va a traer para pactar con él. Bueno, pues sí, todo cambia. Sí, ya sabes que estas cosas... Pero no se siente engañado usted, por eso. En absoluto, es el mejor presidente que ha habido desde el descubrimiento de América. Y probablemente me haya quedado corto. Pero le han engañado. A mí no. ¿Va a pasar con los independentistas? A mí no, pero ya, pero bueno, las circunstancias cambian y cojonudo. El PSOE ahora mismo está, digamos, en una investigación por corrupción. ¿Qué le parece? A ver si te mando a algún sitio. Cuidado con lo que dices. Pero es mentira eso. Para mí sí. Y corta el rollo, es coño. Que un juez ha abierto diligencia. Lo que yo sé es que esa mujer es inocente. Es inocente. Pero usted no es juez para saber eso. Bueno, ya está. Mejor dicho, déjala ahí. Sí. ¿Qué ha pactado con Puigdemont? Para gobernar España, 7 votos a cambio de la presidencia. Eso no es ningún pacto. Ah, ¿eso qué es? Ahí no ha habido ningún pacto. No hay un pacto de gobierno. No hay un pacto para gobernar. No, eso no es un pacto, eso está clarísimo. Ha sido ¿Y qué es un pacto para usted? Pues un pacto es algo que se hace pues casi hasta de forma oculta. Y con, ¿cómo oculta? Y con un intercambio real y cierto. ¿Y si es oculta, cómo sabemos que es real y cierto? Lo que el PSOE
está haciendo cosas muy buenas para el país. ¿Qué cosa buena? Cosas buenas, ayudas sociales. Es que... ¿Usted recibe alguna ayuda gracias al PSOE? Sí. El PSOE dice que Ayuso debía dimitir porque su novio estaba investigado por corrupción. Ahora, Sánchez también debería dimitir, ¿no? Porque su mujer está investigada por corrupción. A ver, vamos a ver. Se ha filtrado la Comunidad Madrid un este diciendo que tal, Pascual. Pedro Sánchez no ha dicho nada. Ha dicho, bueno, mi mujer que vive, no sé qué, no sé cuánto, él no ha dicho nada. Pues ahí tenemos, amigos. Yo creo que es un vídeo excelente de Vito Quiles, espectacular, en el sentido de que retrata a esta gente, o es que están cobrando dinero del Partido Socialista, o no tiene ninguna lógica ni sentido común lo que estaba diciendo. Ahí están los votantes del Partido Socialista, ¿no? Bueno, felicidades a Vito Quiles por este vídeo, usted por ponerlo, porque ya forma parte de la fachosfera, la extrema derecha, el fascismo y todo lo que más quieran a ustedes. O sea, que bueno, ya evidentemente los epítetos, insultos y demás cuestiones se los dejamos a ellos. Nosotros desde aquí no lo vamos a hacer. Pero evidentemente lo que a mí me llama la atención y además de verdad me lleva los diablos es ver que desde el último votante, como son estos, del Partido Socialista hasta el primer miembro del gobierno, llevan el mismo discurso. Ese es el problema. Porque a mí que esta pobre gente salga diciendo estas barbaridades, pues se puede entender dentro de la desesperación intelectual de cada uno. Pero el verdadero problema está en que desde el gobierno se está fomentando, auspiciando y conllevando todo el mismo discurso. Entonces, en este mismo momento, cuando se insulta a la mitad o a las tres cuartas partes de la población, se está llevando el mismo discurso. ¿Pero ustedes qué son? ¿Pero ustedes qué vienen a hacer aquí? ¿Pero ustedes qué derecho tienen? No, tenemos todo el derecho porque somos españoles. Y como españoles lo ejercemos y además tenemos el mismo derecho que ustedes tienen a insultarnos. Lo que pasa que nosotros no somos capaces de hacer esto. Nosotros cuando decimos algo lo hacemos con razón y cuando defendemos algo lo hacemos con razón, porque defender nuestros derechos y libertades y defender la nación está por encima incluso de sus partidos políticos. Pues vamos a continuar, amigos, porque efectivamente en todo esto hay una cosa clara. Y es que el juez ha llamado a declarar a Begoña Gómez como imputada por corrupción el próximo día 5 de julio. Pero lo hemos visto antes. Es increíble, es increíble. Dice la noticia, el gobierno utiliza el Consejo de Ministros para defender a Begoña Gómez y critica que su imputación es parte de una campaña del PP y de Vox. Es increíble que utilice el Consejo. Que utiliza el Consejo de Ministros para atacar a la oposición, a los medios, a los jueces, etcétera. Si es que la barbaridad viene ahí, prácticamente la utilización de los medios públicos para defender sus propias posiciones personales o políticas, repito, es que esto es una barbaridad. De hecho, lo que está pasando realmente, están achacando lo que ellos han hecho ya. Porque es que desde los ERES, que se intentó con la magistrada, con la cual tuve mucho que ver, y había que verla cómo iba por los pasillos donde no le daban ni siquiera un armario para meter absolutamente toda la documentación que había. ¿Qué cree usted que le va a pasar Faisán al juez Peinado? El juez Peinado está sufriendo amenazas, su hija, claro, ha sido marcada. Vemos la fiscalía cómo actúa. El juez Peinado está jugándosela, está echándole mucho valor porque esta gente es muy peligrosa. ¿Hasta dónde va a poder llegar el juez Peinado si no hay una voz fuerte en la opinión pública de respaldo al juez Peinado y a su labor de hacer justicia? Por supuesto, pero es que antes estaba poniendo el ejemplo de Mercedes Alaya. Cómo querían intervenir directamente hasta en su propio matrimonio. O sea, lo que el señor presidente de gobierno quiere que nosotros no hablemos, ellos sí pueden hablar y pueden dictaminar y pueden ejercer sus acusaciones permanentes y constantes hacia los jueces. Porque, repito, desde el señor Peinado a Mercedes Alaya, pasando por el caso del Faisán o pasando directamente el caso de los GAL. Porque todo esto forma parte del mismo contubernio. Y el mismo contubernio tiene un nombre, que es la izquierda o el Partido Socialista. Porque el problema de lo que ellos nos están achacando es porque ellos lo conocen muy bien. Y ellos ya lo han hecho. Y cuando ven que estas cosas se les está dando la vuelta,
ellos nos dicen que somos nosotros los que estamos manejando a los jueces. Cuestión que además es falsa, repito, falsa. Porque los jueces en este momento, y como bien he dicho antes, llevan su propia agenda. Aquí, desde el poder, porque no los tentamos ninguno, yo creo... desde el poder se está auspiciando y se está absolutamente conllevando que todas las cuestiones judiciales se paralicen para que de alguna manera ellos puedan seguir haciendo lo que les dé la gana, que no es otra cosa que presuntamente robar a todos los españoles. Pues vamos a seguir porque Feijóo hoy directamente ha exigido a Sánchez que asuma su responsabilidad política tras la citación de Begoña Gómez el 5 de julio. Es evidente, es que esto no es cuestión de que la condenen o no condenen a Begoña Gómez. Hay una cosa que se llama la responsabilidad política y esa responsabilidad política ya está sobrepasada. Ya ha pasado todas las líneas rojas. Ahora viene ya la penal. Pero es que este tipo ni asume la responsabilidad política y está utilizando la Moncloa para defenderse penalmente. Es que es el colmo de los colmos, utilizar el poder para que la justicia y el Estado de Derecho no se aplique contra los posibles delitos de su mujer. Es increíble, ¿no? Y ya lo que faltaba, porque también lo hemos visto, es la posible obstrucción a la justicia. Porque, repito, ya veremos el día 5, yo sí pienso que irá a declarar, como no puede ser de otra manera, porque es una ciudadana española y tendrá que ir a declarar. Pero en este momento, la obstrucción que ha habido constante, el poner palos a las ruedas a los jueces, el intervenir o intentar intervenir a través de la Fiscalía, a través de los diferentes órganos del gobierno, ya bien sea del ministro de Justicia, del ministro del Interior o directamente a través de sus ramificaciones que ostentan a lo largo de toda la justicia, para que las sentencias o las instrucciones no se conlleven. Este es el peor de los problemas, cuando la democracia se convierte en demagogia. Y la carta de hoy no es nada más que pura demagogia, porque lo que sabemos que hay detrás de esa carta es el puro estalinismo y en la pura dictadura que siempre ha conllevado la izquierda. Pues vamos a leer ya una última noticia antes de nuestra publicidad, y es que dice que el juez se harta de maniobras dilatorias con testigos clave de caso Begoña Gómez y los cita un domingo. Señor Dalmau, ¿por qué los cita un domingo y por qué el juez ya está harto de las actuaciones dilatorias de los testigos del caso Begoña? Porque es evidente que cuando hay una instrucción y por cuestiones fundamentales o cuestiones jurídicas coinciden diferentes fechas, pues evidentemente pues puede haber un aplazamiento y para eso se solicitan los aplazamientos. Pero lo que no puede ser es que constantemente y repetidamente esos aplazamientos se estén solicitando para no declarar y para jugar con las fechas, que es lo que más importante de las próximas elecciones, y para que no coincida jugar con la instrucción de un juez en virtud a unos criterios políticos. Eso es la verdad de todas estas cuestiones. Lógicamente que van a ir a declarar, pero es que va a ir a declarar desde Begoña hasta el último de los investigados en este momento, pero sea sábado, domingo o fiesta de guardar. Es que así se hacen las cosas, señor Peinado. Enhorabuena, porque sin miedo, contra todo y a por todos, porque la verdad está por encima. Pues amigos, la verdad está por encima, a pesar de que tengamos un gobierno que la destruye, que la viola, que la ataca en manada y que ha hecho de la mentira una forma de gobernar. Pero mientras tanto vamos a darles a todos ustedes una recomendación, a todos aquellos que quieran adelgazar 2 kilos en 48 horas. 2 kilos en 48 horas. Ahora que llegan las comuniones y las bodas y los bautizos, se va a poner uno un traje y no le cierra el botón. Pues en 48 horas puede perder esos 2 kilos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comida ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano con el Pack Express. Perderás 2 kilos hasta en solo 48 horas. Nos vamos a publicidad, amigos, pero no se vayan, porque vamos a hablar del caso Begoña Gómez, que está destruyendo a Pedro Sánchez. Huele mal Moncloa, huele a azufre, huele a corrupción, huele al
esos contratos fraudulentos, a ese tráfico de influencias. Y es que, claro, el auto de imputación de Begoña Gómez dicen que hay sospechas de indicios de hechos delictivos. Además, habla también que Begoña Gómez es la primera mujer de un presidente de gobierno imputada en 46 años de democracia. Y los delitos que se le imputan a Begoña Gómez podrían llevarle hasta 6 años. Atención. Y lo más importante, la UCO sospecha de una red en el caso Begoña. Dice, cargos, fechas y procedimientos similares dieron contratos a Barrabés. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie se lo va a contar. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.